anuncian más sets de Lego Mario y también Tencent quiere seguir dominando el mundo con una nueva contratación estrella. Yo soy Tierra y estas son las Bro de BG News de hoy, miércoles. Y miren, miren, me voy a tomar, está bien frío este, pero miren. Ah. Frío sabe muy bueno, ¿eh? El día de hoy comenzamos con noticias de Ninjala y es que por fin Gunho le puso fecha a la segunda beta abierta que tendrá este juego y pues ya no falta mucho, la verdad. Después de que anunciaron el retraso de Ninjala, pues por el COVID y toda esta situación de que todos están chambeando desde su casa, anunciaron una beta para que pues, pudiéramos probarlo y ya decidir si lo compramos en junio. Pero pues ahora la beta cerrada, bueno, abierta, será el próximo 31 de mayo. En Nintendo Switch ya saben que este juego solo sale ahí. Y lo más chido es que pues ya no tiene horarios porque antes era así como de 10 a 11 juegas, de 2 a 3, de 5 a 6. Ahora la beta estará abierta desde el mediodía hasta en la noche para que podamos jugar. La vez pasada nosotros lo intentamos, simplemente nunca pudimos entrar. Estaba ahí como muy saturado y aparte hubo un tutorial que duraba un chingo. Entonces ahora sí vamos a poder jugar Ninjala. Además, la gente de Gunho aclaró que para esta beta abierta no necesitaremos de Nintendo Switch Online para poder jugar pues en línea, obviamente, sino que será gratuito. Eso sí, cuando sale el juego de manera oficial, pues ahí sí paguen su suscripción porque si no, pues no van a poder jugar. Y el juego se trata simplemente de eso, aparte es un free to play. Yo creo que más bien es free to start porque seguramente van a vender ropita y cosillas dentro de Ninjala. Pues a ver qué tal sale. Ya nada más para aclarar, el juego estará disponible ya de forma oficial el próximo 24 de junio. Así que muchachos, preparen pues sus pistolas de clavos. Y no sé qué tanto puedes disparar ahí en Ninjala. Yo la neta, pues le voy a entrar un ratito nada más. El día de hoy también tenemos noticias de Pokémon GO. Y es que pues muchos jugadores les encanta cuando sale nuevo contenido y nuevos Pokémon que pueden atrapar. Y ya, Pokémon GO y Niantic anunciaron oficialmente en las cuentas de Twitter que pronto tendremos 3 nuevos legendarios en las raids de nivel 5 y pues ahorita les digo quiénes son. Los Pokémon legendarios de blanco y negro, o sea Kyurem, Reshiram y Zekrom, serán estos 3 Pokémon que llegarán pronto al juego y también ahí no se estresen porque ya sabemos que no podemos salir de nuestras casas a jugar, pero Pokémon GO se ha puesto bastante trucha soltando actualizaciones que nos permiten jugar desde casa. Ya ven que los pases de incursión remota, ya podemos, ya no necesitas girar las Pokéstops para tener misiones diarias, ya te dan una automáticamente y son sencillas de atrapar 5 Pokémon, usar vallas, todo este tipo de cosas que son fáciles de hacer dentro de Pokémon GO. Aparte le subieron el rango, o sea, tú te metes ahí al iconito donde ves las raids y le subieron el rango para que podamos ver más de lejos y podamos participar en raids que están más lejanas a nuestros hogares. Y también nuestro Pokémon compañero ya puede como encontrar regalitos para que le manden a sus amigos Pokébolas y vallas y todo eso que se necesita para jugar Pokémon GO. ¡Qué buena noticia para ustedes que juegan! Bueno, yo también juego Pokémon GO y la neta, pues eso de estar jugando desde casa les quedó chido. Yo también, yo he atrapado algunos legendarios aquí acostado en mi cama, ahí esperando a que entre banda y pues está chido. El día de hoy también tenemos noticias de Earthbound o Mother, como se le conoce en Japón, y no es un lanzamiento del 3 en América ni el 4, pero sí de esta colección como de libros y cosillas que va a sacar Shigesato Itoi acerca de la franquicia. Recordemos que hace unas semanas anunciaron, o anunció este brother Shigesato Itoi, que iban a sacar un cuaderno con varias quotes o frases que están dentro del juego y ya le vas a ir a poder comprar una tiendita. El día de hoy anunciaron el segundo proyecto y es nada más y nada menos que un manga que se llama Pollyanna. Este manga estará disponible a partir del 12 de junio en diversas tiendas en Japón y pues Pollyanna es un recopilado. Podríamos decir que son como varias mini historias dentro de un tomo de un manga, con varios artistas ilustrando diversos momentos de la historia de la franquicia de Earthbound o de Mother. Dentro de este manga, 35 artistas diferentes estarán dibujando a Ness o a cualquiera de los personajes de la franquicia de Mother en diversas historias a su propio estilo. Y tenemos a Toby Fox, que pues nada más y nada menos que el creador de Undertale, y que Undertale pues es un trabajo como en homenaje a Earthbound. También, miren, se los voy a leer porque está en japonés. Tenemos a Yoshioka Satoshi, que fue el que hizo el diseño de personajes en Policenauts y en Snatcher, estos juegos de Hideo Kojima. También está Taiyo Matsumoto, que es mejor conocido por ser el que hizo Tekken Krinket, que es esta serie muy famosa en Japón. Y también recientemente él ilustró el manga este de Ping Pong, que se ve como súper hiperrealista, con unas expresiones así súper como reales, o como, no sé cómo explicarlo, pero la neta está chido. Otros artistas estarán en este manga, entonces
pues si lo pueden conseguir estaría cool, si no, pues esperemos a que alguien lo escanee y lo podamos ver de este lado. Ya veremos si este proyecto de Shige Sato Itoi pues trasciende a algo más, que no son solo goodies de la franquicia. Ya saquen el 3 o no sé, hagan algo con Mother, o sea, denle a alguien, denle a Toby Fox, Earthbound, y que él haga algo, no sé, ya llevamos muchos años pidiendo algo con estos personajes, pero pues nomás no pasan. El día de hoy también tenemos noticias, no, pues sí, extrañas, acerca de lo que va a suceder durante la semana que era E3, pero pues ya no es E3, ahora todo es digital, y tampoco tiene que ver con Summer Games de Geoff Keighley, sino que ya es algo aparte, pero pues todo el mundo quiere pararse en esos días a anunciar cosas, y entonces tenemos algo nuevo conocido como New Game Plus Expo. Este evento, que es completamente digital, se celebrará el próximo 23 de junio y será un stream donde veremos a diversas compañías presentando juegos. Les voy a decir quiénes son, mira, aquí están. Una es Actil, no sé qué es Actil, pero está Axis, Star System Works, Gunho America, Idea Factory International, Inti Creates, Koei Tecmo, Natsume, Nis America, Playism, Sega of America, SNK Corporation, Spike Chunsoft y WayForward. Ahí entre nuestras predicciones, pues tal vez vemos algo del nuevo King of Fighters, algo de Sonic, ojalá sea Sonic Mania, algo de Guilty Gear, porque ya se retrasó, pero seguramente más personajes. WayForward, pues ya salió Shantae para esos días, entonces tal vez, no sé, un juego nuevo de Shantae. Porque luego ellos hacen como juegos de licencia que les quedaban más o menos bien, estaría suave. Seguramente veremos mucha información de estos estudios. Yo nada más espero que no se le ocurra a Summer Game Fest de Geoff Keighley hacer algo el mismo día, porque si no va a ser un cagadero de anuncios como en E3, pero pues también les conviene, todo el mundo va a estar hablando de eso en estos días. Siguiendo con información importante del día, según Adro, Call of Duty es muy importante aquí en el guión, pues resulta que dicen que ya tiene nuevo nombre el Call of Duty, el nuevo, o sea, ya saben cómo son. Como ya es tradición, siempre por estas fechas en mayo, Activision pues anuncia como que teaserea el nuevo Call of Duty. Y pues ya es momento de que digan cuál es, y ya dieron el nombre del que sigue. Miren, se llama Call of Duty Black Ops Cold War, o sea, la Guerra Fría llega al mundo de Call of Duty. Pues la neta, qué chido. Ya es que ya habían hecho que Advanced Warfare Remake y no sé qué tanto, entonces qué cool que regresa Call of Duty. Se ve que no me interesa nada, perdón. Según datos de este güey que está filtrando todo acerca de Call of Duty, este sería como una especie de reboot de la franquicia, o sea, como que ya no sé en qué van de Call of Duty, pero que sería como un reboot y que sería como una nueva historia con nuevos personajes, porque yo no sabía que así había personajes importantes dentro de Call of Duty, pero pues qué chido por los que les gusta. Ojalá pronto Activision saque información oficial, seguramente la veremos en Summer Game Fest o algún stream por el estilo, no sé, de Xbox o de PlayStation. Además, aquí en el guión me dice Adro que Black Ops cumple 10 años de que salió el primero, y pues sería un anuncio importante para estas fechas en 2020. Ojalá pues funcione. Ya saben que Warzone, el Battle Royale, va a seguir funcionando hasta Play 5. Yo creo que se va a seguir hasta que le expriman todo el dinero posible. Qué chido por Call of Duty. El día de hoy también tenemos información bastante importante en estos movimientos de la industria de videojuegos en el mundo, y es que los fichajes, ya saben que como en el fútbol, acá compran desarrolladores o también contratan algunos personajes importantes, y hoy hablaremos de Tencent y Ken Imaizumi, que Imaizumi pues es bien conocido por su trabajo con Kojima. El día de hoy nos enteramos que Tencent, este estudio chino que ya es dueño del mundo, pues acaba de contratar a Ken Imaizumi, exdirector dentro de Kojima Productions, y que también trabajó muy de la mano de Kojima en muchos juegos de Metal Gear ahí en Konami. Entonces ya lo contrataron, no dijeron ni para qué, o sea, seguramente va a dirigir alguno de sus juegos, pero pues tranquilos, apenas lo contrataron. Dentro de estas contrataciones también contrataron, qué buen lector soy yo de guión, a Scott Warner, que estuvo trabajando en Halo 4, y este brother se encargará o estará con el estudio que hace Call of Duty en móviles. Por ahora esperaremos más anuncios de Tencent en las próximas semanas o meses, porque pues traen ahí una avalancha de contenido, que estudios, desarrolladores, juegos, planes a futuro, con los que seguramente van a dominar mucho más el mundo, porque son dueños de miles de cosas, o son partes dueños de un buen de, hasta creo que Riot Games están metidos ahí. Entonces, y Imaizumi, no nos decepciones, y haz algo chingón, pues ya ni modo, no lo vamos a ver con Kojima. Y como lo dijimos al principio, el día de hoy Nintendo y Lego revelaron nuevos sets para esta colección de Mario, que pues ni ha salido y ya están anunciando más cosas,
y seguramente las tiendas se van a abarrotar si es que nos dejan salir, y si no, pues las órdenes en línea van a estar así de saturadas. Este anuncio fue nada más y nada menos que de los Power Up Packs para el Super Mario Lego, o como chingados le quieran decir, y son nada más que trajecitos, o sea, sí son trajecitos para Mario, porque a este Mario que está así como gordito, chiquito, lo vas a poder poner en trajecitos, y está el de Mario Fuego, que es todo blanco, y que también está el del gatito, también está el de Mario con el propeller, que es esta hélice con la que vuela, y por último Mario Constructor, que pues es el de Super Mario Maker. Cada uno de estos packs va a modificar lo que hace el monito. O sea, a ver, recordemos, el muñequito este tiene aquí una pantallita en el pecho que cuando tú lo mueves o le pegas a ciertas cosas como que reacciona y hace sonidos de monedas o que avienta un caparazón o este tipo de detalles. Entonces, por ejemplo, con Mario Fuego, pues se va a escuchar la bolita de fuego. Con Mario Gato puedes como que simular que escala y entonces va a hacer el ruidito. También está el Mario Propeller, pues cuando lo levantas hace soniditos. Todo este, pues juegas como imaginariamente, pero al mismo tiempo tienes tu set de Lego que se ve bastante cool. Estos sets estarán disponibles a partir del 1 de agosto, o sea, el día de lanzamiento del Starter Pack de Mario Lego. O sea, neta, ¿cómo le vamos a hacer para pagar todo eso? No sé. Y miren, aquí me acaba de llegar una información exclusiva del buen Escamilla, que dice, mira aquí, dice, los trajes de Mario ya están confirmados más o menos en unos $11, $10 en Estados Unidos, 9 libras esterlinas, porque de allá salió el precio. O sea que aquí los veremos como en 250 y ahí tranquilos con el precio, porque en México, o sea, en Estados Unidos cuesta $60 el Starter Pack y acá hicieron la equivalencia a 1200 pesos como si fuera dólar a 20. Entonces yo creo que más o menos 200, 250 pesos estos trajecitos para Mario en Lego, que yo ya me muero por tenerlos. Y jugar Lego aquí en donde ya no caben. Ya no sé dónde voy a poner mis Lego de Mario. Y bueno, muchachos, estas fueron las noticias del día de hoy, miércoles. No olviden revisar todo el contenido que tenemos aquí en el canal. Mucho nuevo para Patreon van a salir. Tenemos también por ahí un contenido de Magic que nos aventamos ahí, pues, para tentar a ver cómo si les gusta Magic o no. También el podcast se puso sabroso hoy en la mañana. El viernes hay Night. Mañana ya ni sé qué vamos a publicar, pero algo van a tener ustedes ahí para ver. De parte de nosotros, cuídense, no salgan de sus casas y pues pónganla. Bueno, si pueden, si tienen que salir, pues tienen que salir, ni pedo, ¿no? O sea, así funciona la vida. Pero miren, yo me voy a echar otro traguito, así nomás. Así, sencillo. Bye, cuídense.